Sí, o sea, estamos muy contentos de haber retornado después de mucho tiempo a Wilstermann. Hemos quedado también contentos de lo que ha trabajado la dirigencia, la gente que está a cargo del club, porque después de 8 años que yo he retornado, la cancha, hay una cancha que es la principal, muy bien, muy linda, la cual se puede disfrutar. La cancha 2, que llamaríamos acá, no existía cuando yo estaba aquí en el club. Es una cancha ahora bastante aceptable para hacer muchos trabajos, o sea que también se ha trabajado muy bien. Y ahora que hemos llegado, hemos hecho toda una remodelación de lo que es el gimnasio. Teníamos un gimnasio bastante antiguito ya, con aparatos que algunos incluso eran de los aparatos que usábamos cuando yo jugaba en Wilstermann. Estoy hablando del año 99, 2000. Pero gracias a la colaboración de la dirigencia y todo, ahora hemos hecho una remodelación muy buena. Se está repintando todos los ambientes, arreglando todo lo que se deteriora con el tiempo. Y tenemos además ahora a disposición una serie de elementos que nosotros hemos pedido a la dirigencia y que se han podido comprar con buena predisposición para que el trabajo salga bien. Mauricio, siempre hablábamos con usted sobre el trabajo integral que se tiene que hacer en clubes, no solamente en lo deportivo. Por ahí a algunos solamente les interesa ganar y nada más. Pero ¿con qué club se ha encontrado? No solo en lo deportivo, insisto, administrativo, divisiones menores, que es algo que siempre preocupó. A ver, de las divisiones menores ahora es bien difícil hablar, ¿no? Porque en esta época de pandemia hasta es muy limitante la participación de los chicos que puedan venir. Hay muchos problemas, entonces no hay algo que te pueda hablar claro de las divisiones menores, ¿no? Esperemos que pase esta pandemia y tengamos la oportunidad de rearmar todo lo que es la escuela, todo. Yo hice una vez un proyecto para Wilstermann, justamente, que le presenté hace unos 2 o 3 años para que lo realice el club, la dirigencia. Bueno, no terminé de explicarles bien como para que lo realicen, pero espero ahora, estando aquí, que pueda realizar esta tarea efectivamente y se pueda llevar adelante, que tiene mucho de copia de lo que hemos hecho nosotros de niños cuando estábamos en la escuela Enrique Hub, y que dio muchos resultados en Cochabamba para sacar futbolistas, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda hacer esto, podamos tener la posibilidad de realizar todo eso también. ¿Se puede resumir en qué consiste? Es un poco largo más bien el tema, ¿no? Porque, bueno, en la escuela Enrique Hub lo que hacía era una captación de niños con torneos interbarrios, no sé si te acuerdas de eso, bueno, por ahí es un chiquito vos. Se hacían torneos interbarrios, se iba con los entrenadores a buscar, se conseguía los mejores talentos y se los aglutinaba en la escuela. Y luego de que haya una escuela de fútbol, los mejores jugadores pasaban a grupos elite, que se llamaba, ¿no? Y esos grupos elite eran los que trabajaban hasta llegar a profesionales. Algo similar hemos hecho, obviamente buscándole las vueltas de lo que hoy se necesita, pero creo que era una idea fantástica que tuvo don Enrique Hub y que habría que tratar de mejorarla nada más y ponerla en práctica. ¿Pudieron observar y pidieron que los equipos, las escuelas, les puedan traer jugadores para hacer una observación? ¿Cómo ha notado a los chicos que trabajan hoy por hoy? ¿Surge un apellido, Jiménez, que dentro de lo mejor, o cómo lo ha visto? Bueno, hemos conseguido un chico Jiménez y, mira, no me acuerdo bien, Jorge se llama el otro chico, pero no me acuerdo su apellido ahorita, que hemos conseguido, los hemos integrado ya al plantel. Uno es un chico de 21 años, que es central, bastante grande, muy, muy bien. El otro también es central, un poquito más pequeño, es del Trópico de Cochabamba, de Ibir Garzama. Y realmente se lo vio con talento como para poder trabajar con ellos. Ahora, trabajando en el plantel profesional, ellos están notando que hay una diferencia, pero no es tan notoria, digamos, ¿no? Que los otros jugadores estén desentonando totalmente. Entonces, los vamos a tener en cuenta. Creo que va a ser un aporte rápido. En unos 3-4 meses estaremos con ellos ya a disposición.
Hablando del primer plantel, se suma Pochi, se sumó Serginho. ¿Cómo lo ha notado a Pochi, Mauricio? Ayer lo veíamos bastante afectado todavía en el tema, ¿no? Sí, o sea, lo que tenemos que hacer es apoyarlo, ¿no? Apoyarlo. Ahí Serginho también llegó con buen ánimo, como para apoyar a todos, y entre ellos se conocen. Ojalá que rápidamente podamos recomponer todo lo que era el vestuario y sea pues un vestuario cordial, un vestuario en el que todos disfruten y puedan participar acorde a sus posibilidades ya dentro del equipo. ¿Pochi será el capitán? Lo normal es, creo que sí. Nosotros estamos queriendo ver, vamos a designar, como siempre lo hacemos nosotros en los equipos, alguien que sea de confianza del cuerpo técnico, que además pueda transmitir una serie de cosas que nosotros queremos que dentro de la cancha las pueda llevar adelante el posible capitán. Llegan arqueros, es su especialidad. A Pipo ya lo conocemos. ¿Cómo lo ha visto a Sandy y cómo lo ha visto a Galarza? Bueno, Sandy ya obviamente también lo conozco bien. Lo que he visto es que ha progresado mucho. Esperemos consolidarlo bien en lo que es este año, trabajando con nosotros. Y Galarza, bueno, lo hemos visto 3 días todavía, ¿no? Él llegó el día lunes. Por ahora muestra que tiene talento, además tiene un biotipo muy, muy importante como para poder ser arquero. También tiene gestos técnicos bastante buenos, que ojalá que ya pues en los partidos, tú sabes que hay que hacer fútbol y ver cuál es el desarrollo de lo que él hace en el partido. En ese sentido, Mauricio, ¿alguien más ha pedido? ¿Se va a sumar alguien más? ¿Hay un requerimiento? Sí, todavía tenemos que incorporar un arquero más, porque necesitamos 4 que sean bien sólidos. Tenemos uno jovencito todavía, Poveda, que lo estamos observando. Y de ahí tendríamos que ver si podemos traer un par de jugadores más, dependiendo, obvio, de... Nosotros hemos pedido que se quede Venegas en el equipo, pero él parece que tiene alguna dificultad con la dirigencia, que, bueno, tienen que sortearla ellos, ya sea para que se incorpore o no. Y de pronto nosotros tendremos que buscar alguna persona en esa posición y alguna otra posición que también ha quedado un poquito afectada porque como la delantera, ¿no? Porque sus clubes no han permitido su llegada aquí al equipo. Hay un cupo de extranjero más. ¿La prioridad, ofensivo o defensa? Eso vamos a ver, ¿no? Por eso te decía, estamos todavía primero viendo de qué pasa con Venegas, ¿no? Porque ahí sí sería que hay un cupo, pero si no, no hay ningún cupo. Pues estamos esperando primero que resuelvan el tema la dirigencia y el futbolista. Mauricio, hablando de juveniles, está Edgar Olivares, hijo del Cucharón, lo conoce muy bien, Fabio Díaz, Rodríguez. ¿Cómo ha notado a quienes va a poder tenerlos como juveniles? Bueno, por ahora los hemos notado que tienen buenas aptitudes, son gente fuerte, bien, que tiene... todavía el biotipo bastante fuerte como para poder ser juvenil, ¿no? Lo que sí falta una serie de conceptos para poder manejar lo que nosotros queremos hacer como fútbol, pero son atentos, ¿no? Son atentos, son jugadores predispuestos a aprender rápido, y eso nos va a facilitar a que la tarea no sea tan, tan dura a la hora de escoger a alguien que querramos ponerlo en el equipo. Paralelamente al trabajo que van a hacer en primera, la institución también ve alternativas, y le digo, surge el pedido, obligación por parte de Conmebol, de a partir de este año darle mucha cobertura al fútbol femenino. Luciana jugaba acá, ¿cómo ha visto el trabajo? Porque usted ha estado de cerca viendo este trabajo. Sí, yo participé durante un tiempo tratando de ayudar en las divisiones menores, como te decía, y parte de ello era también la división femenina, ¿no? Ahí jugaba mi hija también, bueno, ahora ya ella está dedicada a sus estudios, está en tercer año de medicina, así que ya no puede realizar la tarea, pero por ahora, como te decía, no hay ninguna actividad de las chicas, nada. Esperemos que ya pronto tengamos mucha actividad de ellas, porque sabemos de que hay el campeonato de la Copa Libertadores femenino y que Wilstermann tiene que participar. Así que esperemos que rápidamente se pueda readecuar todos los entrenamientos y puedan participar aquí con nosotros. Ha crecido el ingreso de la mujer en el fútbol, nos pasa a nosotros, hemos visto muchas colegas en el fútbol también. ¿Cómo lo ve usted? Bien, bien, o sea, hay situaciones en las que
creo que es normal que las mujeres también participen. Por ejemplo, el arbitraje, creo que está muy bien. Que arbitren partidos de varones estaría muy bien. Creo que también el video arbitraje podría ser otra de las funciones que pueden cumplir muy bien las mujeres, que nos ayudaría mucho, que tienen buena visión. Y hay muchos sectores en los que se puede trabajar, ¿no? Ojalá que podamos ir teniendo la colaboración de las mismas en todos los sectores y podamos tener la tranquilidad de trabajar a la par sin ningún problema. ¿Trabajaría con mujeres, Mauricio? ¿Dirigiendo chicas? Sí, o en su grupo. Dirigiendo chicas no lo haría, la verdad que no es muy complejo, ¿no? O sea, creo que es mejor que les dirija una señorita o alguien más joven. Yo, por ejemplo, no tengo, yo ya soy director técnico de equipos profesionales, de selección, y no haría ya eso, ¿no? La verdad que no está dentro de mis planes. Mauricio, algo que le quiera decir a la hinchada, hay mucha expectativa. Serginho decía el otro día, no somos un equipo para quinto lugar. A usted le ha tocado vivir buenas, malas, las peores. Ayer recordaba lo de Sucre, el ascenso, que creo que está por encima incluso de lo del campeonato, porque realmente han sido etapas complicadas esas. Bueno, lo del ascenso nunca puede estar encima de un título del club, ¿no? O sea, yo creo que es muy importantísimo que el club tenga títulos. Pero creo que fue la labor más dura que me tocó a mí en mi carrera de entrenador, ¿no? O sea, porque fue muy difícil, eran muchas circunstancias que no acompañaban a que se tenga un equipo sólido como para poder subir. Y el esfuerzo que hicieron esos muchachos en ese momento de 45 días de trabajo, con jugadores mayores y jugadores muy jovencitos, que no teníamos jugadores en edades intermedias como para que podamos aglutinar un equipo mucho más sólido, fue muy difícil. La verdad que para mí, en el análisis que hago de mi carrera, fue la tarea más dura que he tenido. Obviamente he disfrutado mucho más salir campeón el año 2006, el 2007, el 2011, después del 2012 también con Wilstermann en torneos cortos, en Real Potosí, todo eso he disfrutado mucho más, pero el trabajo más arduo, el que me costó más, fue subir a Wilstermann a la liga. ¿Qué informe tiene de los lastimosamente positivos? ¿Cómo están? ¿Cómo está su recuperación? Hoy jueves, justamente, por la tarde, 2:30, tienen que ellos presentarse en el laboratorio para que les tomen la muestra de si es que ellos ya han recuperado, si tienen buena cantidad de anticuerpos y no pueden contagiar al resto de los compañeros. Ese informe vamos a esperar hasta que nos dé el laboratorio y ahí veremos, seguramente los médicos harán el análisis de lo que dan como resultado y de esa manera poder ponernos de acuerdo en su incorporación o si vamos a esperarles unos días más. Lo personal, ¿cómo ha estado viviendo esta pandemia? Porque ha estado afectándonos a todos, ¿no? Sí, muy, muy duro para mí también ha sido, ¿no? O sea, la verdad es que entre en inicio de la pandemia, nosotros en junio nos enfermamos todos en mi familia. Tuvimos el contagio, no con muchos problemas, los pasamos bastante bien. Y luego, antes de Navidad, ahora nos volvimos a contagiar todos también en mi casa otra vez. Ahí sí la pasé mal yo y la pasó mal mi esposa. Entre los días de Navidad y Año Nuevo estuvimos bastante afectados. Mis hijos, gracias a Dios, estuvieron estables, bien, pero bueno, los primeros días ya de este mes dimos la tranquilidad de haber pasado, haber vencido y estamos adelante, ¿no? Así que por eso mismo estamos con muchos cuidados en todo lo que se pueda hacer. Me pregunto, ¿por qué es diferente hablar con alguien que lo ha vivido, que sabe lo que es esto, hablar con gente que no lo ha vivido y creen que no existe? Y vemos la irresponsabilidad de mucha gente todavía afuera, ¿no? Sí, la verdad es que es bien duro, les digo. De verdad que los días que estuvimos antes del Año Nuevo, unos 2 días, y después del Año Nuevo muy afectados, la pasamos muy mal nosotros, ¿no? Muy mal, gracias a Dios, solo en la casa, pero asistidos por mi hermana, que es médico, que nos llevó bien, bastante bien, todo lo que es la curación y todos los medicamentos, pero la pasamos muy duro, ¿no? Mi esposa se puso muy mal, yo también estuve muy mal. Pero bueno, ahora ya estamos, gracias a Dios y gracias a la gente que nos apoyó ese momento, estamos ya listos para seguir nuestra vida, pero como decías, ¿no? Tratando de ver de que todos se cuiden mucho, de que tengamos precauciones de todo tipo para que no
llevemos también otra vez las enfermedades a la casa. Yo me cuidaba muchísimo y mira, me he enfermado dos veces. Solo los días previos a Navidad, como el día 20, algo así, salí a hacer unas compras para la fiesta de Navidad en la casa y de ahí de pronto aparecí enfermo, ¿no? Entonces, la verdad hay que tener mucho cuidado. Mauricio, ¿algún mensaje que quiera mandarle al hincha de Wilstermann, al hincha cochabambino que ve esta, con mucha expectativa este inicio de año? No, justamente mantener en alza su expectativa. Creo que lo que ha pasado en este fin de año, en el que ha habido un recambio de futbolistas en el club, tenemos que tomarlo como eso, un recambio que en el futuro rápido de lo que es nuestras presentaciones de resultados. Creo que se ha traído bastantes buenos jugadores que en sus equipos en la mayoría eran capitanes, que eran normalmente jugadores de muy buena ascendencia, así que ojalá que estos jugadores puedan aportar lo suyo, que dé la tranquilidad a toda la hinchada, les dé certeza de que el club, si bien va a necesitar un poquito de tiempo para engranar, pero igual el club va a dar muy buenos resultados. Mauricio, gracias por su tiempo, todo lo mejor este año y sobre todo salud para todos. Bueno, muchas gracias y todos a cuidarse. Planeta.